¿Quién es Paul? El director de la escuela. ¿Qué clase de escuela es? Una privada. ¿De dónde lo conoces? De la universidad. Y salió con tu mamá antes que yo. Después de que nos perdonó, nos hicimos muy buenos amigos. Decir que es el trato más rápido que cerré en mi vida, ¿no? En general, la mayoría revisa la casa de arriba abajo, de lado a lado, pero ustedes no. Vinieron, la vieron, les gustó, la rentan, súper rápido. ¿Cuánto llevas despierto? Bastante. Sí, Paul pasó a dejar una caja con ropa. De los objetos perdidos. Es hasta que podamos comprar ropa nueva. ¿Tengo que usar uniforme? Es un lugar refinado. Que no es solo de varones. Bueno, Wes, tienes tus libros, tienes los horarios, tienes calzado inaceptable. Iremos de compras después de clases. Bien. ¿Ya elegiste un deporte? No soy muy fan de los deportes. Me temo que es obligatorio. A esta altura del año, las opciones son fútbol, esgrima y carrera de cross. Gracias, señora Werneck. Suerte, soldado. No sé cómo agradecértelo, Paul. No hace falta. ¿Y cómo lo llevas? Bien. Espero que este nuevo comienzo sea bueno para los dos. Seguro que sí. Ok, ok. Ahí veo unos taquitos. Unos zucchinis. ¿Te gusta mucho el zucchini, no, chico nuevo? También hay gelatina. Suficientes análisis forenses, jóvenes. Hay que respetar el primer vómito. Bienvenido a la carrera de cross. ¿Qué tal la carrera de cross? Estuvo... bueno, yo qué sé. ¿Esto no te hará acordar a mamá? No quiero evitar acordarme de ella.
Solo quiero poder controlarlo. Quiero que te quedes con el auto. No comprendo. A tu edad, deberías tener tu propio vehículo. Pero ¿y tú qué vas a usar? Supongo que la dejó el último inquilino. Papá, jamás en mi vida te he visto montado en una bicicleta. Bueno, te aseguro que soy perfectamente capaz de montar. ¡Te veo! ¡Oh, imbécil! Perdón. Dios. ¿Tienes a Kamenheimer en trigonometría? Ve con un broche en la nariz. El tipo huele a jabalí muerto. Oye, Mason. Ahí viene el circo. Siempre imagino que van a salir 10 enanos de esa cosa. Ahí hay uno. Ya ta tararara tatara. Oye, Gober, ¿cuándo saldrán los elefantes? Ahí viene mi parte favorita del día. Ve aquí, la furgonena. Academia Cavalcade. ¿Por qué nunca tenemos clases en su escuela? Porque nunca volveríamos. Buen día, chicas. Hola, Mason. Hola, Kim. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miss? Hola, Tommy. Hola, Lacey. Cierra la boca. Est-ce que vous pouvez me décrire ce qu'on voit sur cette photo, Monsieur Rios? Nous voyons trois chevaux. 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 Et qu'est-ce que nous voyons d'autre, Mademoiselle Westman? Nous voyons. Je ne sais pas. Est-ce que nous voyons des gens? Monsieur Palais. Nous voyons beaucoup de gens et s'excitent en espérant qu'il y ait cheval gagner la course. Très bien. Y el área de este círculo, obviamente, es pi por radio al cuadrado. Y eso, multiplicado por la altura, nos da el volumen del cilindro, ¿sí? ¿Alguna duda? Sí. Su cinturón está mal. Oh. Así es como lo llevo yo. Friki. Y al parecer es todo por hoy. La tarea también está en la página web, por si tienen dudas. ¿Y bien? ¿Cómo va todo hasta ahora? Genial. Parecen chicos buenos. Ah, no lo son. Son mocosos malcriados que jamás tendrán que trabajar a no ser que sus papis huyan con la secretaria y se lleven su fortuna. Es chiste, obviamente. Bill, no quiero entrometerme, pero ¿has tenido la oportunidad de hablar con alguien sobre Ginny? Bueno, sí, de vez en cuando. Llamo a mi hermano o... Me refiero a un profesional. Tengo a uno para recomendar. Muy respetado, con una reputación intachable. Y nuestro plan de salud lo cubre todo. No te costará ni un centavo.
No lo sé. Está bien, escucha, no lo estoy haciendo por ti. Mira, necesito aparentar constantemente que me preocupo por mi personal. Eso mantiene mi imagen de buena gente que tanto me costó crear. Eso tiene más lógica. Sí, sabía que lo entenderías. Entonces, buena idea, horrible idea. Quizás sea una buena idea. No pude evitar notar que los que tuvieron malos resultados en el examen... Deme después de clase. ...los mismos que tuvieron problemas con la tarea. Así que si quieren mejorar la calificación, les sugeriría... Deme después de clases. ...que pongan más atención en los deberes. Tiene sentido, ¿no? Gracias. Supuse que estarían de acuerdo. Vale. Saben, me gusta pensar que soy buena enseñando. Pero algunas veces puede ser muy útil que dos alumnos estudien juntos. ¿Te gustaría ser el compañero de tareas de la señorita Westman? Sí. Claro. ¿Lacey? Sí. Gracias. Pueden irse. Oigan, ¿y qué onda con esa Lacey Westman? ¿La princesa de la oscuridad? ¿Te refieres a mi futura esposa? Sí, claro. Se acostaría contigo y después te comería el corazón. ¿Estás saliendo con alguien? Sí, con Mason. Ellos no están saliendo. ¿Ah, no? ¿Y qué hace él con ella? La usa cada vez que se le antoja. Russell nos puso de compañeros de tareas. ¡No inventes! ¿Por qué esas cosas jamás me pasan a mí? Porque eres un asco y objetable en casi todos los niveles. Ay, estamos muy atrás. No te molestas si te dejamos, ¿no? Como quiera. Qué feo que te gane el más bajito, ¿no? Suerte con la Lacey. Hola, soy compañero de Lacey. Es para mí, mamá. No mencionaste a ningún compañero. Mamá es mi compañero de tareas. Vamos. ¿Cabalgas? No hace falta entablar charlas cordiales o hacernos amigos, ¿ok? Solo estoy haciendo esto porque ella dijo que me subiría la nota. Cosa que necesito porque si repruebo tendré que repetir el penúltimo año y prefiero poner la cabeza bajo una podadora. Ok. Trae esa silla. Y seguro habrás oído que soy una zorra facilona desesperada, pero debes saber que tus esperanzas de que tengamos sexo salvaje y alocado están destinadas a ser frustradas. Está bien. Mis amigos decían que yo era una persona antes de conocer a Ginny. PJ por pre-Ginny. Y otra persona muy diferente después de conocerla. DJ por después de Ginny. Al parecer, PJ era una especie de imbécil sin vida y DJ era genial y divertido. ¿Cuánto tiempo pasó entre el diagnóstico y su muerte? 61 días. Lo lamento. Mira, Bill, las neuronas que se activan juntas están conectadas. Cuando alguien está feliz, las neuronas del cerebro se alinean de manera que tienden a sostener esa sensación de placer y bienestar. La misma idea se aplica a la depresión, algo esperable durante un periodo de duelo. El duelo es totalmente normal, obviamente, pero a un año o más del suceso que indujo el duelo, espero ver en mis pacientes una postura más emergente. Lo bueno es que tenemos una serie de medicamentos disponibles que pueden ayudarnos a guiarte en la dirección correcta. Me gustaría darte una receta para algo llamado Lexapro,
aumentará los niveles de serotonina en tu cerebro y casi con certeza te sentirás un poco mejor cuando te vuelva a ver. ¿Estás de acuerdo con eso? Si cree que ayudará... ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? Aprovecha mientras puedas. Cuando se trata de la ensalada de pasta de tu mamá, no espero a nadie. Sin excepción. Mamá, dinos por qué de todas las cosas que podías hacer en tu cumpleaños, elegiste algo tan aburrido como un picnic. Porque con algo aburrido como un picnic, puedo tener a mis dos personas favoritas de todo el mundo para mí sola. No sé, el solo hecho de estar aquí me hace sentir muy... muy, pero muy feliz. Ahí viene Ginny Paley, otro de sus ataques espontáneos de amor. ¡Ay, no puedo evitarlo! ¡Dame eso, mamá! Okay. Ok, es que pare, papá. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? Reglas para Wes, parte 2, número 1. Nunca debes olvidar que pese a que en la vida hay muchas alegrías, también puede ser muy dura. Pero debes saber que no tiene nada que ver contigo. Tú, Wes, eres una hermosa estrella brillante. Así que... disculpa, ¿podemos parar? Te amo, hijo. Muchísimo. Jamás lo olvides. ¿Irán a la fiesta de David este sábado? ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo. Solo quiero tocar a una chica. Así. Saca la mano ya mismo. ¿Sabes qué es lo que necesitas, Gob? Necesitas una chica con altura. Hablando de eso, ¿cómo va todo con la Lacey? Viejo, te juro que si viene un chico nuevo de San Fran, no sé qué... y flecha a Lacey Westman, me voy a enojar mucho. Sí, no creo que tengas que preocuparte por eso. Dijo, eres su tutor. Las chicas aman a las figuras de autoridad. Me parece que esa es tu fantasía, Raf, no la de ella. Ya, en serio. ¿Qué hay con ella? No sé, hermano. No hay nada. Por lo que vi hasta ahora, ella me odia. Sí, hermano. Bienvenido a mi mundo. Bonjour, Mademoiselle Roussel. Bonjour, Monsieur Keyes. Sabes, es curioso. Dicen que los franceses son muy exigentes con el café. Yo veo que te la pasas con esa cosa instantánea. Hay que arreglarse con lo que hay. Escucha, tengo unos asientos de primera para el juego de los clips este viernes. ¿Qué te parece si me acompañas y vamos por unos deliciosos Escucha, margaritos? De veras, lo siento, pero tengo que hablar sobre un asunto con un alumno, así que ¿podemos charlarlo más tarde? Gracias. Disculpa. Perdón, sé que aún no nos hemos presentado, pero si finges hablar conmigo por un momento, te voy a estar muy agradecida. Está bien. Soy Karin Russell. Hola, Bill Paley.
No sé si aquí también tienen esta expresión, pero en Francia a veces decimos mejor con un extraño que con un conocido. Sí, creo que nuestra expresión es cualquiera menos él. ¿Tu hijo está en mi clase, francés? Sí. Está muy avanzado. Bueno, su madre lo hablaba con fluidez. ¿Era francesa? No. Era de Michigan, en realidad, pero cuando era niña, oyó que el francés era una lengua romance y creyó que si aprendía a hablarlo, su vida iba a ser romántica. Qué linda. ¿Lo fue? Sí, supongo que sí. El darwinismo es deprimente. Si vienes al mundo con los rasgos que las chicas consideran deseables, te metes de lleno en el botín. Pero si no, simplemente te quedas al margen. Esperando que uno de los machos alfa caiga por un precipicio, o sea devorado por un dientes de sable, o yo qué sé. No olvides el factor riqueza. Es importante. Es muy cierto. Un atajo a la cima. ¿Sabes qué? Al cuerno. Me voy a casa. Para estudiar, entrar a la universidad, conseguir un empleo y hacerme rico. Es mi única esperanza a esta altura. Hasta luego, amigo. Adiós. The room starts spinning, the drinks keep spilling. Now I'm tapping the nights with the villain. When I'm in the club, I'm your favorite villain. Yeah, it should be cure. Cure, curé, core, and caron. Should this be e or ete? Puedes irte. No quería. Solo espera afuera. Está en problemas, ¿no? ¿De qué hablas? Va a reprobar francés. No va a reprobar. Eres Wes. ¿Y tú? Annabel. En mi vieja escuela había una Annabel. Le decíamos Bananabel. Así es como Lacey me llama. ¿Puedo yo también? No. ¿Por qué no? Porque es un privilegio que debes ganarte. No existe la conversación amigable en esta casa, ¿cierto? Significa que ya puedes entrar. Prométeme que no abrirás la boca. Ok. No, necesito que lo prometas. Lo prometo. Oye, Palet, ¿te das cuenta de que pasaron como 3 semanas de tu último vómito? Oh, y el pequeño Wes está creciendo tan rápido. ¿Qué? Wes, ¿podemos hablar un momento? Los veo. Hola. Solamente quería saber cómo iban las cosas con Lacey. Todo bien. ¿Crees que le sirva? La verdad, señora Russell, es que no tengo idea. No habla mucho. Entiendo. Solamente era eso. Gracias, juez. De nada. Adiós. S'il vous plaît, finissez vos 2 feuilles d'exercice pour demain matin. Des questions? Merci. Miss Westman? ¿Puedo hablar contigo?
¿Cómo estás? Bien. ¿Trabajar con Wes te está ayudando? Sí. Bien. Sabes, Lacey, en muchas cosas me recuerdas a mí, cuando tenía tu edad. Deberíamos estar unidas. Hay muchos chicos locos dando vueltas por ahí, ¿no? Cuéntame. ¿Cómo estás? De verdad. Ven acá. Perdone. No. No te disculpes. Es bueno llorar. Mucho mejor que guardarse toda esa porquería, ¿no? ¿A qué hora tienes que volver a la escuela? 12:15. Perfecto. Eso nos da algo de tiempo por... si quieres charlar, un poco. ¿Por qué haces esto? Porque me caes bien y porque creo que tal vez no tienes a nadie más con quien hacerlo. Hola. Hola. Estaba preparando la tierra. Atrás hay demasiada sombra, así que voy a plantar aquí. Voy a poner lechuga, frijoles. ¿Te encuentras bien? Sí. No lo sé. Tal vez un poco ido de la realidad. Le diré al Doc que estas no son píldoras para sonreír. Son para volar. Qué viejo pesado tienes, ¿eh? Ni drogado soy divertido. Oye, yo no necesito que seas el rey de la alegría todo el tiempo. Pero sería lindo que se fuera el rey de la amargura. Tomates, muchos tomates, obvio. Sí, o mamá nunca te perdonaría. La única persona que vi en mi vida que los comía como manzanas. Sí. Recuerdo que en sexto grado me peleé con un chico que le dijo lindos tomates. Sí, tú saliste en su defensa. Sí. Estaría orgullosa de ti. Viendo cómo te adaptas a esta nueva vida. ¿Y exactamente cuánto vas a remover? Más o menos todo el jardín. ¿Todo, eh? Sí. Ok. Bueno, será mejor que te ayude. Con gusto. ¿Qué? ¿Hablaste con la señora Russell sobre mí? No. Me preguntó sobre ti. ¿Qué te dijo? Quería saber cómo iba esto. ¿Y qué le dijiste? Que no lo sabía. ¿Por qué le dijiste eso? Porque es cierto, creo. ¿Te enfadaste? ¿Por qué me habría de enfadar? No lo sé. Algunos no necesitan una razón. ¿Ella te dijo algo? Tal vez. Cada vez que hablo contigo, siento que estoy en uno de esos programas de policías y que tú eres la sospechosa que no quiere dar ninguna información. Se interesó por mí y quería saber si tú habías dicho algo sobre lo que viste. Prometí que no lo haría. ¿Qué? Hora de comer. No tengo hambre. Sí tienes y cenarás. No quiero una hija anoréxica. Dijo que sí tienes y cenarás y que no quiere una hija anoréxica. Sí, ya lo oí. Mamá, Wes está aquí. ¿Y? ¿Él también come, o no?
Esto se va a poner interesante. Perdón por la completa ausencia de sabor, Wes. Le tocaba cocinar al papá de Lacey. Lacey, ¿puedes decirle a tu madre que pagar la hipoteca, las tarjetas, la escuela y las demás cuentas que llegan a esta casa no me deja con demasiado tiempo para cultivar mi habilidad culinaria? ¿Por qué no se lo dices tú mismo? Dime, Wes, ¿tus padres siguen juntos? Barbara y Davis quieren divorciarse, pero por consejo de los abogados, ninguno está dispuesto a mudarse. Mi mamá falleció el año pasado. Lamento oír eso, Wes. Yo también. La diferencia es que yo lo siento de verdad. Háblame del cinturón. Tiene que ver con Ginny. Ella se burlaba de mí porque el cinturón se me iba moviendo hacia allá con el correr del día. Me decía que daba igual ponérmelo ladeado en primer lugar, así que un día me lo puse torcido y la hice reír. Dijo que me quedaba bien porque era una persona bastante descentrada. Tenía sentido del humor. Sí. Ok. He descubierto que las personas que enviudan tienden a caer en uno de dos grupos. Unos describen a su pareja como alguien que llenaba un vacío en sus vidas. Los otros la describen como alguien que le añadía otra dimensión a la persona que era en primer lugar. ¿Cuál de esos grupos te describe mejor? Ambos. ¿Pero qué te gustaba más? Todo lo que mencionaste. Ok. Está bien. Solo estoy buscando algo que te ayude a desprenderte. ¿De qué? De tu esposa, Bill. La única forma de sentirte mejor es encontrando juntos alguna manera de dejarla ir. Sabes que es así, ¿no? Sí. Ok. En cuanto al Lexapro, hallar el medicamento apropiado a veces es un proceso de prueba y error, así que voy a cambiarlo por uno llamado Cymbalta. A ver si es mejor para ti. Bien. ¿Bill? Hola. Qué coincidencia. En mi ciudad siempre me topaba con conocidos, pero aquí, cuando sucede, me sorprende. ¿Siguiente? Disculpa. Hola, Palet. P-A-L-E-T. $10. ¿Bill? Lamento molestarte, pero necesito pedirte un favor. ¿Conoces al entrenador Keith? ¿Mucho músculo, poco cerebro? El de la taza enorme de café. Sí, el de la taza ridícula. Ok. Parece más una jarra. Creo que hasta se podría bañar a un gato en ella. En fin, me invitó a salir este viernes y estoy desesperada. Por decirle que no, pero me temo que me quedé sin excusas. Oh. Ah, ¿estás pidiéndome que sea tu excusa? ¿Es mala idea? ¿Horrible? No, es, claro, está bien. A menos que estés ocupado. Nunca estoy ocupado. Qué bien. Yo generalmente ceno cuando anochece. ¿Quieres cenar conmigo? Sí, puedo cenar contigo. Suena excelente. Genial. Ok, te veo mañana. Sí, hasta mañana. La número 4. Ni idea de cómo se dice. J'adore le coucher du soleil. ¿Hace falta que lo digas así? ¿Así cómo? Como un francés afeminado enamorado de sí mismo. Ah, sí, entonces sí. Dilo como un francés afeminado enamorado de sí mismo. Sí. Entonces tengo el compañero ideal, ¿no? Sí. Cielos. ¿Estás bien? Estoy bien.
qué lo haces? ¿Qué cosa? Lo de tu brazo. Porque estoy conforme, feliz y muy emocionada por lo que me espera. Obvio que me apenó no entrar en el equipo de porristas este año, pero el que viene quizá lo logre. Siento que si me esfuerzo mucho, definitivamente alcanzaré mi meta. Entonces, estás diciendo que no pasó nada. De nada. No. ¿Te das cuenta de que es un fracaso colosal? Sin mencionar que es algo muy decepcionante para mí. Estuviste con esa chica más de 10 horas. Es más de lo que Gober estuvo con una chica en toda su vida. Hola, Palé. Muy buena estrategia, viejo. ¿Cuál estrategia? Ya sabes. Comenzar por la zorra loca e ir subiendo desde ahí. Espero que ya estés clavándola. A mí no me costó ni la mitad de tu esfuerzo. Esa es otra cosa que odio de la evolución. ¿Por qué el macho dominante siempre tiene que ser idiota? ¿Qué tiene que ver esa idiotez permanente con la perpetuidad de la especie? ¡Hey, Mason! Tranquilos, chicos. ¿Qué demonios les pasa? ¿Y bien? ¿Cuál de ustedes tres genios inició todo esto? Eso depende. ¿Se refiere a verbal o físicamente? ¡Cierra el pico, Rafi! No me importa quién inició esto. Ya hablé con los otros tres. Y si llega a haber un mínimo contacto visual entre cualquiera de ustedes, ambas partes van a ser expulsadas. ¿Está claro? Sí, señor. Expulsadas. Como en... Cielos, ¿por qué no entré a la universidad? Ah, cierto, porque me expulsaron. Ahora puedo pasar el resto de mi triste vida vendiendo mangos al costado de la autopista. Mientras tanto, bienvenidos a la probatoria disciplinaria. Y pasarán el fin de semana castigados recogiendo basura. ¿Están satisfechos? Sí, señor. Gober. Bueno, señor, según el código de honor, debemos ser sinceros todo el tiempo. Pero si le dijera que estoy satisfecho, le mentiría. Estoy muy satisfecho. Váyanse. La verdad, siempre imaginé que sería fantásticamente buena como esposa. ¿No lo fuiste? Al comienzo... fue lindo y luego descubrí que no podía tener hijos y ya no fue tan lindo después de eso, así que me hice docente. Si no puedes ser madre de uno, sé madre de muchos. ¿Cuánto estuviste casado? 33 años. Es prácticamente una vida. Bueno, quizás, pero jamás lo sentí así. Es maravilloso poder decir eso. Tout se passe bien, madame? Tout est bon? Très bien, c'est très bon. Merci. Ça me fait plaisir. Quelqu'un de chez nous qui comprend la nourriture française, moi, ça me fait sourire tout le temps. Parce qu'ici, faut regarder, quoi, les gens. Donc, je veux pas... Écoutez, je suis désolée, mais le monsieur avec qui je suis, parle pas français. Je pense que c'est un tout petit peu mal poli de continuer à parler en français. Hablábamos de la comida, pero... Non. Ouais. Oh. Excusez-moi. C'est très bon. Merci. Ok, bueno. Obviamente, no entendí más de dos palabras, pero... fue un poco... ¿incómodo? Amo a los franceses, pero si hay algo que me vuelve loca, es como balbucean sin parar, como si las demás personas que no hablan francés fueran muebles decorativos. Bueno, tengo más en común con un sofá reclinable de lo que suelo admitir. Yo también soy así. Dame un sofá cómodo y lindo y un buen libro y tendrás que usar una grúa para moverme. Tenemos eso en común, ¿no? Una renuencia general a movernos, si no es totalmente necesario. A veces veo a esos pececitos, los que están pegados a la pared de la pecera, haciendo... y pienso, tal vez no es una vida tan fea.
¿En serio? ¿Un pez ventosa? No es fea vida. Okay. No, bueno, a ver, es obvio que se puede volver un poco monótona, pero si lo piensas, ¿cuánto estrés pueden sufrir? Ese es un argumento muy válido. Porque tienen solamente un trabajo. ¿Te gustó? Excelente, muy bueno. Sé hacer el gapi. ¿Quieres ver? Los es gapis así. Son divertidos. Hola. ¿Cuándo llegaste? Hace un rato. ¿Y? ¿Cómo estuvo la cita? Estuvo bien. ¿Bien? Estoy viendo una sonrisa. Ella es muy linda. Bueno, quizás estas píldoras para sonreír sí funcionan. Sería bueno. ¿No? Sí, claro. ¿Qué tal la carrera de cross? Me está empezando a gustar. De hecho, desearía ser mejor, pero sí. Podríamos mejorar eso juntos. ¿Juntos? ¿Qué? ¿Tú y yo dices? Pues sí. El doctor Rollins dijo que debería hacer ejercicio. Podríamos correr juntos. Sí. Sí. Si quieres. Ok, ahora dime, ¿qué pasó ahí? ¿Te peleaste? Sí, ya lo sé. Es que... Dios, hay un chico que es tan... ¿Qué era eso que mamá decía cuando no soportaba a alguien? Soquete. Soquete, eso. Escucha, te juro que ese chico es mucho peor que un soquete. Es una locura. Está bien, pero eso no justifica lo que hiciste. Ya sé, fue estúpido. Ok, oye, ¿te molesta si te doy un pequeño consejo si vas a empezar a salir con mujeres? Tira a la basura esos calzones. ¿Por qué? Porque es prácticamente una ley universal que a ningún hombre le quedan bien esos calzoncitos blancos. No sé si estoy de acuerdo. Bueno, pero la cosa es que no es una opinión, es un hecho. Así que no puedes estar en desacuerdo. No lo sé. No, no empieces. No empieces a hacer eso, basta, no. Ok. Papá, te suplico que pares con eso inmediatamente. Es demasiado tarde, sí, bueno, no puedo parar. No. Buenas noches. Hasta mañana. Dulces sueños. ¿Siempre corres tan rápido? Esto no es rápido. ¿Cuándo es la pausa? ¿Haces pausas? No, no hay pausas. Esto no va a funcionar. ¿Estás bien? Sí, sí, sigue. ¿Seguro? Sí, ve, corre. Disfrútalo. Bueno. Oh. Oye, ¿qué te parece esto? Vamos, Usain Bolt, acelera el paso. Oye, tú vas en bici, ¿ok? Sí, pero soy mucho más viejo que tú. ¿Qué? ¡Ey! ¿Estás tratando de evadirme? ¡Anda, rápido! ¡Rápido, rápido! Hola, tonto. ¿Ahora peleas por defender mi honor? ¿Como un patético caballero de una fantasía medieval? Es un idiota. Y tú eres un imbécil que casi se queda sin dientes.
¿A dónde vas? Ya verás. ¿Qué es eso? Fíjate. ¿Es en serio? Quiero reducir tu imagen de bobo. ¿Tienes idea de lo ridículo que luces en un auto sin asiento de acompañante? Es fabuloso. ¿De dónde lo sacaste? De un tipo sospechoso de Craigslist. Me debes una. Sí, ya lo sé. Gracias. Incómodo. Iba a abrazarte, pero... Te dejo. ¡Mierda! No digas palabrotas. ¿Por qué? Tú dices eso todo el tiempo. Cierra la boca. Pues, ¿por qué tardas tanto? Los agujeros no encajan. ¿No será un asiento de conductor? No sé. ¿Por qué le dicen patrulla de basura si nunca recogen basura? Se trata más bien de estar preparado para recogerla. Eso es basura. A él le gusta darle un poco de ventaja. Bueno, lo haré yo. Gracias por venir. Es mucho menos aburrido. ¿No disfrutas las batallas ridículas de piratas con tus amigos? Sí, me gustan, pero no soy tan bueno como ellos, así que... Lo dudo mucho. Oye, el señor Abernick hará una cena para el cumpleaños de papá. Y se me ocurrió que, bueno, a cambio de la fabulosa mano que te di con el francés, tú... Tal vez podrías ir. No puede ser. Acabas de invitarme a la fiesta de un profesor de matemáticas. Sí. Eso hice. No sé, West. Soy bastante grande, sí, pero... Eso suena demasiado salvaje. ¿Sabes cómo es esa gente? Se emborrachan y... Cuando te das cuenta, están jugando a girar el compás y esconder el transportador. ¡La niña es mía! No, todas las damiselas son mías. Entonces, ¿es un sí o un no? Es un sí. Supongo que sí. Si me prometes que lo voy a superar. Todo estuvo delicioso, Nancy. Sí, muy rico, gracias. Me alegra. Todo cumpleañero merece una buena cena. Hablando de eso, uno más. Ah. Acabo de darle un sujetalibros, Wes. ¿Sabes que no hay manera de competir con eso? Ah. Son sexys. Lo sé. Wes quiere pasarme al equipo de los boxers. Dime que no sigues usando calzones apretados. Supongo que sí. Uh-huh. Gracias, hijo. De nada, padre. Bien hecho, Wes. Ahora falta hacer algo respecto al cinturón. No, déjalo como está. ¿Es una broma?
Parece como si mi profesor de cálculos tomara un vaso de vodka antes de venir a trabajar. Bueno, de hecho es ginebra, Paul. No, disculpen, pero un hombre sin rarezas es aburrido. Tiene razón. Todo el mundo tiene derecho a un par de excentricidades. De tal palo, tal astilla. Oh. Perdón, ¿cuáles rarezas? Perdón, el asiento al revés. Ah, perdón, me lo diste tú, ¿lo olvidas? Ok, ¿fingir que eres un pirata? Ok, y eso, yo no fui. ¿Cómo digas? ¿Acento francés afeminado? Ahí tienes la lección, Wes. Si le expones tus vulnerabilidades a una mujer, terminarás eviscerado. Es un género cruel, despiadado y de sangre fría. Oye, no tiene nada que ver con la temperatura de nuestra sangre. ¿Sí? Los hombres les tienen miedo a las mujeres fuertes. Creen que si les hacemos frente significa que no nos gustan, cuando la mitad de las veces significa lo opuesto. ¿Sabes, Bill? Para ser un hombre tan tranquilo, atraes a mujeres muy aguerridas. Recuerdo que una vez estaba con Ginny en un bar y había un sujeto grosero y bruto que no nos dejaba en paz. Al final ella le dijo, mira, seguro vas a tener más suerte en el Museo de Historia Natural. En la exhibición de Neandertales hay un par de mujeres a las que les parecerás la cosa más bella que camina erguida y habla al mismo tiempo. Tenía facilidad de palabra. Gracias por traerme. Gracias por invitarme. Tu esposa parecía una persona muy especial. Ni siquiera imagino el vacío que debe quedar después de perder a alguien así. Gracias por decir eso. En realidad, te compré unas flores. Luego las olvidé, las dejé en mi casa. ¿Es una manera disimulada de invitarme a pasar? No, no. No, pero ¿te gustaría pasar? No puedo creer que dijeras que yo jugaba a los piratas. Wes, si yo no hubiera estado ahí, seguro lo habrías hecho. Sí, creo que es verdad. ¿Y qué sucede con tu papá y Karin? Porque se nota que a ella le gusta. Sí. ¿Qué? No lo sé. Intenta esconderlo, pero por dentro creo que sigue destrozado. Supongo que tú también. Durante un largo tiempo, apenas nos hablamos. No salíamos, no hacíamos nada. Y luego, un día, volví a hacer cosas. Me sentía mal por hacerlo. Temía que él creyera que no le extrañaba tanto, pero no era así. Es que no puedes pensar en eso todo el tiempo, ¿no? Si lo haces, es mucho peor. Quiero hacerlo. ¿Por qué no? Porque si lo hago, le dirás a tus amigos y ellos a sus amigos y pronto toda la escuela lo sabrá y luego se convertirá en otro episodio de tomemos una cerveza, besémonos y hagamos estupideces que no significan nada para nadie. ¿Crees que soy de esos que le cuentan a todo el mundo? No. Bueno, no sé, tal vez. No lo soy. Sí, ya lo sé, pero solo... ¿Solo qué? Quiero que sea mejor que eso.
De acuerdo, me gustas. Lo dije en voz alta conforme, solo es que quiero ir despacio. Ok. Entonces, lo que dices es que yo te gusto tanto que no quieres besarme. Algo como eso. Ok. Bueno, o sea, no otra vez. Hoy. Así es. Pero, tal vez, posiblemente, otro día. Sí, Wesley. Tal vez, posiblemente, otro día. Eso quería oír. Me gusta cómo decoraste. Sí, gracias. Creo que se llama negligencia minimalista. Está de moda en las cárceles alemanas. ¿Me disculpas? Sí, claro. ¿Bill? Sí. ¿Estar con ella era algo que querías que pasara? Sí. ¿Por qué? Pensé que me ayudaría a no pensar en otras cosas. ¿Fue así? No. ¿Sientes que hiciste algo malo? Sí. ¿Por qué? Porque me hizo pensar en Ginny. ¿Exactamente en qué? En que Karin jamás podrás ser ella. Nadie es reemplazable, Bill. Pero no significa que nadie más pueda tener un papel especial en tu vida. Escucha, te daré otro medicamento y luego aumentaré la dosis, pero me preocupa que lo que te esté impidiendo avanzar sea que pienses que sentirte mejor implica traicionar a Ginny. No creo que sea el caso. A lo que apunto, para ser más claro, es que para poder sentirse mejor, uno tiene que querer sentirse mejor. ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Seguro? Es tarde. Dije que estoy bien, Wes. Solo necesito un poco de aire. Enseguida voy. Okay.
conseguimos un montón de cerveza. ¿Qué dices? ¿Se los dije? Toma como loca. Deja algo para nosotros. Dame otra. ¿Otra? Sí, así, hasta el fondo. Toma más que tú, Ríos. Sí, hermano. No es cierto. Dije que alguien te pudiera ganar. Ninguna mujer sola toma más que yo. ¡Más duro, Ríos! Espera. Más duro, marica. Se le está apuntando. Levántate. ¿Qué esperas, viejo? Eso. Ríos, tráelo para acá. Ya lo oíste, para allá. Anda. Hola, soy Lizzie. No entiendo qué estoy haciendo. Eres una chica lista y maravillosa. Solo porque la gente que te rodea quiere lastimarse no significa que tú debas hacerte lo mismo. Lo entiendes, ¿no es cierto? Solamente estoy tratando de entender si estás saliendo con ella o no. Prometí no hablar al respecto. Eso... ¿significa que definitivamente hay algo de qué hablar? ¿Ves? Sí, ahí está. Lo sabía. ¿Cuántas veces uno puede ver eso? Felicidad verdadera. ¿No te parece genial? Sí. ¿Qué? Nada, es genial. Coincido. Fue una locura. Sí, ¿a quién llevaremos la próxima? ¿Quiera Mace o no Mace? Hola. No voy a ser más tu compañero. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé, Lacey. Pregúntale a Mason. Pues espera. No sé lo que oíste, pero... Lo suficiente. Te aseguro que todo es mentira. Sí, claro. No te rías de mí. ¿Cómo no hacerlo? Me dices que tienes miedo de que hablen de nosotros. ¿Y qué haces? Sales con el único chico que seguro le contará toda la maldita escuela. Estás equivocado. No salí con él. ¿Entonces qué? Solo fue una excusa para emborracharme. ¿Y qué? Y... no sé, una estupidez. ¿Una estupidez que no significa nada? Sí. Sí. Lo que no hiciste conmigo, pero sí con ese idiota. ¿Por quién haces todo esto? Dime. ¿Qué cosa? Lo que haces con Mason. Lo que te haces a ti misma. Porque sin duda no te está ayudando. ¿Por quién lo haces? ¿Eh? ¿Es por tus padres? Están muy ocupados odiándose como para que les importe. Pues lamento no ser como tú para fingir que nada me molesta. Supongo que soy una persona desgraciada a la que la vida la afecta. Para tu información, Lacey, a mí sí me afecta. La diferencia es que no creo que la respuesta sea cortarme en pedacitos o estar a disposición de Mason cada vez que busca un agujero donde meterla. Puede que esté increíblemente confundida. Y puede que haga cosas increíblemente estúpidas. Pero al menos no soy un santurrón imbécil que va por la vida creyendo que es un regalo del cielo. Suerte en francés. Llegado.
Lo hicieron muy bien, chicos. Gracias. Espera, Wes. Quieres mejorar, ¿no es cierto? ¿Qué importa? Solamente importa si te importa a ti. Mira, no me considero el Vince Lombardi de los entrenadores, pero te diré una cosa. En la carrera de cross, el dolor es fundamental. No hay que negarlo, fingir que no existe, sino reconocerlo exactamente por lo que es. Y luego buscar la manera de superarlo. Gracias, señora Werneck. ¿Bill? Hola. Hola. Quería agradecerte otra vez por invitarme a tu fiesta. Lo pasé muy bien. Bien. El sábado hay un concierto. Es gratuito en McGiffin Park. Chopin, Berlioz. Podríamos ir juntos. No creo que sea una buena idea. ¿Te refieres al concierto o...? No, me refiero a que pasemos más tiempo juntos. No creo que sea una buena idea para ninguno de los dos. Si te presioné, lo lamento. ¿No lo hiciste? Sí, lo hice y debí darme cuenta. Lo del concierto no tiene por qué ser una cita. Podemos simplemente, Karin, escuchar música y... Basta. Eres una mujer maravillosa. De verdad. Cualquier hombre estaría loco si no lo viera. Pero es que yo no puedo hacer esto. Necesito que lo entiendas. Sí. Entiendo. Sí. Y es igual al seno de pi x. Entonces, tomamos el integral de 2 negativo. No, de 2 positivo. Hasta el punto B, que sería 5. Sobre 2. Después tomamos el... No, ya sé. Debemos calcular dx aquí. Pero eso no está bien. Tomo la integral definida de 2 positivo hasta el punto. Ni siquiera él entiende cómo se hace, ¿no? Sí, te está faltando el cuadrado, Bill. Señor Palé, ¿se siente bien? Sí, solo... Deme un minuto. Es lo que antes llamábamos colapso nervioso. Creí que estaba mejor. Por desgracia, es común que una mejoría preceda a una caída. La cuestión es que su conexión con Jeannie era tan profunda que sintió un dolor extremo. Tan extremo que pasó del plano emocional al físico. ¿Qué significa eso? Que si no hallamos la manera de revertir esto, por malo que parezca ahora, podría empeorar. ¿Estás bien? Sí. Quiero que te quedes con nosotros mientras tu papá esté aquí.
No hace falta. Mira, Wes, todos necesitamos apoyarnos en alguien de vez en cuando. De verdad se lo agradezco, señora Bernek, pero apoyarme en los demás no me sirvió de mucho hasta ahora, así que no voy a hacerlo más. Mira, podemos seguir probando otros medicamentos, pero claramente hay que hacer algo más. Quiero verte en mi consultorio 3 veces por semana. Y voy a insistir en que asistas a uno de los grupos de apoyo de los que te hablé. También creo que deberíamos considerar la terapia electroconvulsiva. Escucha, sé que eso suena extremo, pero hoy en día es un tratamiento mucho menos invasivo de lo que era. Es totalmente seguro. Y está comprobado que es muy efectivo en los casos de depresión severa que no se resuelven con otros tratamientos. Dada la gravedad del colapso que experimentaste, me parecería un error no considerar esa opción. Señor Palé. Señor Palé, ¿me puede oír? Ah, ahí está. De acuerdo. Voy a darle un relajante muscular y un analgésico. Lo único que debe hacer es relajarse y tomar una siesta. ¿Le parece bien? Sí. Ella gozaba cada momento. Y le voy a agradecer a Dios eternamente por haber tenido la oportunidad de pasar la mejor parte de mi vida con esa persona. Ya nada es igual. Señor Ríos, creo que le va a costar mucho aprobar el final si lo echo de la clase. Pues, ¿cómo está tu padre? ¿Está bien? Si puedo ayudar en algo, avísame, por favor. ¡No se relajen! ¡Sigan así hasta el final! ¡Hasta el final! Muy bien, vengan. Escuchen, para aquellos que aún aspiran a clasificar para el campeonato, la carrera de Trinity será su última oportunidad. También una carrera en la que debemos superar el cuarto puesto. Un hecho bastante incómodo, teniendo en cuenta que solo participan 4 escuelas. Así que si me permiten apelar a su buena voluntad, asegúrense de almorzar una buena cantidad de carbohidratos y de llegar a tiempo al autobús. Martínez. Muy bien, es todo. Oye, Wes,
¿Es cierto que tu papá no va a regresar? Oí a Vogelcheck diciendo eso. Sí, Vogelcheck es un imbécil descerebrado. Sí, pero... tu papá se va a poner bien, ¿cierto? Sí, obviamente. Está tan deprimido que hubo que internarlo. Y como los medicamentos no lo ayudan, están pasando la electricidad por el cerebro. Pero sí, Gob. Seguro que todo va a ir de maravillas de ahora en más. Oye, ¿cómo va el grupo? Bien. ¿De qué hablan? De cosas que le pasaron a la gente. ¿Y cómo va la terapia? ¿Está ayudándote? No estoy seguro. ¿Te sientes diferente? No mucho. El doctor dice que no funciona en todas las personas. Entonces, ¿por qué no lo haces de una vez? ¿Qué cosa? ¿Morir? Es lo que estás buscando, ¿verdad? Sé que estás deprimido. Y sé que yo debería estar apoyándote. No estoy pidiéndote que hagas nada. Sí lo haces. Estás pidiéndome que lo acepte. Que simplemente te vea morir. Igual que a mamá. Sé que esto ha sido difícil. ¿Sí, lo crees? Primero mamá se muere y luego empacamos y nos vamos. Sin previo aviso, de la nada. Pues, tu mamá y yo éramos... Eran todo. Ok, ya lo sé. Lo entiendo, pero ¿en serio crees que esto es lo que ella querría? Mamá era asombrosa. ¿Crees que no la extraño? Cada maldito segundo de cada maldito día. Pero te digo algo, papá. Se ha ido. Para siempre y ya nunca, jamás va a volver. Pues lo lamento tanto. No quiero que lo lamentes. Quiero a mi papá de vuelta. Estoy aquí. No lo estás. Hace mucho tiempo que no estás aquí. Si voy a tener que pasar el resto de mi vida solo, dímelo ahora. Porque si vas a darte por vencido, tal vez yo haga lo mismo. Pues, por favor, no digas eso. ¿En serio? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Si hay un motivo para todo esto, para vivir. Si al menos vale la pena intentarlo. Pues dame una maldita respuesta. Y si la respuesta es no, entonces mátate de una maldita vez y acaba con esto.
¿Habla Michael? Hola, Michael. Soy Bill Palé. Bill, qué sorpresa. ¿Cómo estás tú? Estoy bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias. Excelente. Escúchate, llamo porque sé que siempre apoyaste mucho las obras de Ginny. Sí, claro. ¿Sabes si al museo le gustaría conservarlas? Sí, nos encantaría. ¿Cuáles obras en particular tienes en mente? No, todas, todas sus obras. Ah, perdón, ¿dijiste todas sus obras? Sí. Bill. Sé que las vas a cuidar bien. Por supuesto. Extraordinario. Viejo. De verdad, lo que hiciste fue absoluta y tremendamente extraordinario. ¿Vieron eso, chicos? ¿Eh? Estuvo increíble. Increíble. Papá, lo lamento. Perdóname, papá. No lo dije en serio. Lo sé, lo sé. No debía haberlo dicho. Ya está. Tenías todo el derecho. Pues. Hey, lo lamento. Y perdón por perderme la carrera. No voy a perderme nada más. Felicitaciones, hijo. Mira eso. ¿Lo puedes creer? Sí, claro. Tú, pues, eres una hermosa estrella brillante. Aprobó el final de francés. Me alegro. Pero aún está de mal humor. Se ve muy oficial. Sí, ¿verdad? ¿Ahora eres un atleta? Sí. Ya era hora de renovar la imagen. Sí, exprimiste la de chico raro hasta la última gota. Sí. Y además, tú tenías la de solitaria deprimida, así que no me quedaba otra opción. ¿Aprobaste francés? Sí. No paraba de oír tu voz en mi cabeza diciendo cou, couré, cou, courant. Podemos volver a intentar. Si primero me prometes algo. Basta de Mason. Creí que iba a ser una promesa difícil. Y ya basta de lastimarte.
Sí, Karin estuvo insistiendo en ver a un doctor. Prométeme que irás. Eso no fue muy rápido para ti. Cállate. No, en serio, porque no quiero apresurar las cosas, ¿ok? Cállate o me quedo con tu medalla. De todos modos, iba a dártela. Bienvenido de vuelta, señor Palé. Gracias. ¡Un aplauso para el señor P! ¡Cállate! ¿Qué? Karim. Hola. Hola. Esperaba encontrarte aquí. Lo hiciste. Sí. ¿Te gusta el helado? Sí, ya sé, debe ser la pregunta más estúpida que alguna vez le han hecho a una persona. ¿A quién no le gusta el helado, verdad? A mí no. Claro. ¿Significa que sí te gusta? Sí, exacto. Bien, porque justamente estábamos por ir a comprar un poco y esperaba que nos acompañaras. ¿A quiénes? Llevaré a Wes y a Lacey conmigo. Se me ocurrió que si tú venías con nosotros, no me sentiría como un chaperón incómodo que estorba. ¿Esa es la única razón por la que me invitas? No, no lo es. Te invito porque me gustaría mucho pasar tiempo contigo. Sometimes all the wheels can just fall right off. The price is too high to afford the cost. But there's no need to feel like all is lost. I'll take you home. You'll never have to fake, 'cause I will always be right.